Perfecto, 18 horas con 10 minutos, empezamos la clase, eh, para las personas que están viendo esto, esta grabación, eh, las clases siempre van a empezar 18 y 5, 18 y 10, voy a esperar unos pocos minutos a ver si es que hay algunos de estudiantes que se conecten, caso contrario continuamos la clase como es del día de hoy. Sean bienvenidos a la materia de Neuromarketing User Experience, mi nombre es Sebastián Orozco, eh, soy estudiante, bueno, actualmente estoy estudiando una maestría, pero eh, en mi currículum tengo a nivel de pregrado, soy licenciado en Comunicación y Relaciones Públicas, y también tengo una maestría en Marketing, en Estrategias Digitales. Actualmente, como dije, soy estudiante, estoy cursando otra maestría en lo que es Management en Entertainment en la primera universidad del entretenimiento a nivel mundial que se llama The Core Business School. Así que eso. <laughs> eh, actualmente soy director de marketing y comunicación en la fundidora número uno de aquí del Ecuador, se llama FUNSA. Hacemos monumentos y algunos proyectos en, en bronce principalmente y también eh, damos asesorías a algunas empresas eh, grandes aquí en Ecuador. También damos asesorías internacionales y actualmente estamos con dos proyectos de restaurar el patrimonio aquí en la ciudad de Quito. Eh, eso les puedo comentar. Eh, tengo cerca de unos nueve años en esto, así que espero que cualquier duda que puedan tener, cualquier aporte que les pueda dar, yo estaré encantado. Por favor, eh, mande un correo, algún mensaje. Eh, voy a dejar mis datos también en el Moodle. Ya voy a hablar con las personas encargadas para que me puedan ayudar a tener los datos ahí, que estén presentes en toda esta materia por si tienen alguna duda, alguna consulta. Yo estaré encantadísimo de poder ayudarles. Bueno, empecemos. Neuromarketing User Experience. En esta clase estamos en la unidad 1, que es el marketing y la planificación. En esta clase vamos a ver qué es el neuromarketing los conceptos, eh, algunos conceptos, las características, principios y el alcance del neuromarketing como tal. También vamos a hablar eh, sobre el campo de acción que tiene el neuromarketing y finalmente vamos a hablar de la situación actual del neuromarketing, el neuromarketing más allá del posicionamiento, entre otras cositas más. Vamos a ello. El neuromarketing, les voy a presentar tres conceptos. Que yo considero que están muy bien logrados. Tienen mucho que ver entre ellos, están correlacionados, pero se diferencian. El primero es el que ustedes tienen en sus documentos, que hago un paréntesis: por favor, lean todo el material que tienen en la plataforma. Por favor, lean, estudienlo, analícenlo, subrayen lo más importante. Tomen notas de alguna duda, alguna consulta que puedan tener, eh, para en la siguiente clase o a lo largo de la semana eh, yo poder ayudarles y que ustedes también puedan rendir sus pruebas de la mejor manera. El neuromarketing es la aplicación de las técnicas de la neurociencia al marketing. Este es un factor en común que siempre va a haber: ¿no? la neurociencia y el marketing, estudios, técnicas, metodologías dentro de la ciencia o campo científico hacia el marketing y viceversa. Continúa. Su objetivo es conocer y comprender los niveles de atención que muestran las personas a diferentes estímulos. Nosotros vamos a empezar a cambiar esta este etiqueta de personas y vamos a tratar de llamarlo, hasta que se nos haga natural, al cliente o consumidor. Depende en qué parte de, del proceso se encuentren con nosotros. Quería hacer, por cierto, una pequeña aclaración. Les quería pedir perdón porque nosotros teníamos que empezar clases el día viernes y lamentablemente no pude hacerlo por problemas técnicos. Eh, gracias a Dios ya se pudieron so solucionar esto y bueno, vamos a reprogramar la clase para el siguiente lunes, es decir, este lunes de noche. Eh, eso muchachos, solo esa pequeña aclaración y de nuevo mil disculpas por no haber podido conectarme, pero se me hizo realmente imposible. Continuamos este es el primer concepto, este insisto del concepto que ustedes tienen, esta definición es la que ustedes tienen dentro de su material en la plataforma. Segundo concepto, el neuromarketing es una disciplina que estudia y previse los comportamientos y reacciones generadas ante las prácticas de la mercadotecnia. Se trata de la aplicación de las tecnologías de la neurociencia al marketing. Otra vez, este factor continúa, ¿no? La neurociencia al marketing. Ahora, nos dice un poquito más de información. Comportamientos y reacciones. ¿Ok? Aquí empiezan a haber varios estímulos, como teníamos acá. Al final, las personas a diferentes estímulos. La atención, los niveles de atención de las personas a diferentes estímulos. Estos estímulos, ¿cuáles pueden ser? Vamos pensándolo. ¿no? Ya les voy a responder más adelante. Estos estímulos son sumamente importantes y creo yo, en lo personal es una opinión personal, que forman parte de todo lo que es el neuromarketing. ¿Por qué? Porque nosotros damos acciones. Nosotros mostramos eh, ciertos contenidos, ciertos productos, ciertas características para que nuestro cliente o cliente potencial, que tratamos de que llegue a ser un consumidor, eh, pueda recibirlos y pueda reaccionar de muy buena manera, es decir, concluir el proceso de compra. Tercer concepto, el neuromarketing es la unión entre la ciencia y las técnicas de marketing. Otra vez, el factor común, siempre va a haber esto, ¿no? La ciencia y el marketing, técnicas, metodologías, conceptos unidos. Ciencia y marketing siempre van a estar unidos. Con base en los estudios relativos a los procesos cerebrales y cómo se desencadenan, el neuromarketing busca medir actividades neurobiológicas cuando hay exposición a marcas, propagandas y otras estrategias de marketing. Lo que estábamos hablando antes, los estímulos. ¿Qué puede haber esto? ¿Qué se puede una persona eh, que puede recibir de nosotros? Pues esta, justamente las personas están expuestas, nuestra marca. Nuestra propaganda o, o, o comercial, depende cuál sea nuestra finalidad. Propaganda no tiene, es simplemente informativa, no tiene un fin comercial y el comercial obviamente estamos vendiendo algún producto. Y otras estrategias de marketing, es decir, otras acciones que nosotros podamos realizar en torno a los productos y o servicios de nuestra empresa. El neuromarketing como tal busca medir, es decir, qué pasa con todas nuestras acciones. A nivel de marketing, ¿qué pasa con las personas? ¿Cómo ellos están percibiendo esto? Las personas que están pensando, ¿reaccionaron bien? ¿Reaccionaron mal? Eh, ¿Cuál es su posición y cuál es su visión ante nosotros? Va un poquito ligado a lo que es la imagen y reputación, tal vez, algunos podrían decirlo, va un poquito ligado, pero no completamente. ¿Por qué? Porque la imagen y reputación es algo que se crea. Hago esta aclaración porque eh, recuerdo que en, cuando estudié el pregrado, algunos de mis compañeros tenían, tenían esta duda, ¿no? Del neuromarketing y la imagen y reputación. Es la percepción igual, es como el cliente o las personas, los nuevos clientes, nos perciben a nosotros, pero en relación a qué. La imagen y la reputación va únicamente a la existencia, a nuestra mera existencia, cómo nosotros nos vemos. A quizás nuestro aspecto como marca, no como personas, sino nuestro aspecto como marca y la reputación es a lo largo del tiempo. Ahora el neuromarketing es estudiar, medir qué está pasando en esta percepción de los clientes, qué pasa con ellos, fue algo bueno, fue algo malo. Un ejemplo súper corto, eh, no me gusta hablar de política, pero es un ejemplo muy bueno que pasó aquí en Ecuador. Hace algunos años, en el Super Bowl, todos saben muy bien que hubo una, eh, hubo una gran inversión de parte del gobierno para tener presencia en el Super Bowl, que es el, el, el partido, digamos, el encuentro de fútbol americano más grande, más importante de Estados Unidos. El gobierno ecuatoriano pagó por 30 segundos, por tener 30 eh, presencia durante 30 segundos en la transmisión del Super Bowl. ¿Qué es lo que pasó? Obviamente, bueno, hubo un, se presentó un comercial con el hashtag y el eslogan eh, All You Need is Ecuador. Eh, bueno, entre otras cosas más que ya es un caso muy conocido. Pero a lo que voy. ¿Qué pasó después? ¿Cómo se percibió esto? Obviamente, este este comercial no fue pasado en todos los estados de Estados Unidos ni a toda la retransmisión latinoamericana. Fue súper eh, segmentado, fue seleccionado ciertos estados en específico y ciertos países, ciertas zonas. ¿Qué serían las zonas potenciales que podrían tener un turismo al Ecuador? Ahora, ¿qué es lo que pasó? La percepción de la gente externa, de los extranjeros y la percepción de los ecuatorianos. Y aquí, percepción de ecuatorianos en Estados Unidos y percepción de ecuatorianos en otros países y percepción de los ecuatorianos en Ecuador. Y aquí también hubo una división de los ecuatorianos de continente y los ecuatorianos de Galápagos. Ahora, todas estas percepciones, ¿cuáles fueron? A muchas personas le pareció increíble que el gobierno ponga su atención y su inversión en eventos masivos pero gigantescos. A otros les pareció una pérdida de dinero. A algunos les pareció increíble porque Galápagos iba a poder tener mucho más turismo y de rebote vendrían al Ecuador, continente a ciudades y eh, landscapes, eh, puntos turísticos muy, muy, muy importantes que podrían promover el turismo en general del Ecuador, no solamente Galápagos. Y también hubo el lado que decían, ¿para qué más turistas? ¿Para que destruyan eh, nuestra flora, nuestra fauna? ¿Para que destruyan nuestros puntos turísticos? Que son naturales, como ustedes bien lo saben, ¿para que se destruya cada vez más? Todas estas percepciones hubieron simplemente por un comercial de 30 segundos en el Super Bowl. Eso es lo que el neuromarketing trata de, de, de medir, de analizar. No que sean simplemente conceptos, opiniones lanzadas. Sino todo concentrarlo, medirlo y poder evaluar y corregir y hacer mejores estrategias. ¿Ok? Las características del neuromarketing, eh, yo les voy a presentar 10. En algunos textos se muestran muchas más, en otros mu muchísimas menos. Pero este es yo he preparado esto para que tengan una visión general, ¿no? No voy a leer todas las diapositivas, eh, pero les dejo aquí para que pausen el video puedan leerlo con detenimiento. Esto es un material creado por mi persona para ustedes. Entonces, eh, bueno, avancemos. Le van pausando si quieren, toman notas, alguna pregunta, lo que sea. Insisto, estoy a las órdenes. Tenemos 10 características del neuromarketing. La primera es la cientificidad, es decir, lo que habíamos dicho, ¿no? Este factor común, eh, las técnicas científicas relacionadas o implementadas hacia el marketing. Esto tratamos de que estas técnicas científicas nos ayuden a nosotros a, a encontrar estos patrones de comportamiento de las personas o de nuestros clientes. ¿Por qué digo personas o clientes y o consumidores? Porque hay personas que no saben quiénes somos. Nosotros tenemos una empresa y obviamente hay personas que no conocen nuestra existencia. Y en el primer encuentro con nuestra marca, es importante que nosotros podamos llegar de una manera positiva. No siempre es así, lamentablemente, pero esa es la magia del marketing. ¿Cómo nosotros podemos llegar de una buena manera a ellos? Los, los clientes, que son personas que ya nos conocen, que quizás eh, han consumido alguna vez, pero no son frecuentes, y los consumidores, que son nuestro eh, público afianzado, nuestra marca, que nos hacen un reconsumo continuo. ¿okay? Segundo punto, el dinamismo. Eh, esto es únicamente relacionado, bueno, directamente relacionado hacia las personas. ¿Por qué? Porque no todas las personas son iguales. Esta dinámica, lo que les había dicho, ¿no? Los diferentes puntos de vista, este dinamismo que se genera es sumamente importante y es totalmente natural. El neuromarketing trata de que el, de que este dinamismo lo pueda abarcar, no centrar y obligar a que las personas puedan pensar de una sola manera, sino abarcar todos estos pensamientos para luego analizarlos y medirlos. Tercero, tenemos la complejidad. Los procesos cerebrales son sumamente complejos, sumamente complejos, y es difícil también que las personas puedan pensar de una sola manera, como había dicho. Va de la mano con el dinamismo, ¿no? La complejidad, todo lo que pasa, todas estas percepciones, todos estos puntos de vista, todas las acciones, las reacciones cerebrales perdón, y de percepción que pasan en nosotros son sumamente complejos, pero el neuromarketing trata de abarcar todo esto. Hay que dejar algo muy en claro, es que el neuromarketing no es una visión general, ¿no? El neuromarketing trabaja en cosas muy específicas, cosas muy directas, enfoques muy directos, pero las reacciones a estos enfoques directos las reacciones de las personas son muy amplias. Entonces, esto se maneja a nivel esto se maneja, perdón, a nivel general. ¿Ok? Pero las acciones del neuromarketing no son generales, son muy directas. El cuarto tenemos la variabilidad. Eh, lo que había dicho, los resultados, las mediciones de investigaciones varían de acuerdo con un contexto en particular, es decir, con cada punto de vista o cómo cada persona reacciona o cómo ciertas Ciertos segmentos, ciertas partes del mercado reaccionan ante nuestras acciones. Quinto, el enfoque, lo que había dicho. Las estrategias es que deriven del neuromarketing tienen que enfocarse hacia algo. No son totalizadoras, no son generales, sino específicas. Okay. Sexto, tenemos la influencia. Uf, ahí mmm, volvemos a los estímulos que habíamos dicho antes, ¿no? La influencia son los múltiples factores a los que está expuesto una persona en el desarrollo de, de, de percibirnos a, a nosotros como marca y nuestras acciones. Todos estos elementos que influyen en nosotros. Lamentablemente, el neuromarketing, como nosotros, no podemos elegir el, el escenario ideal. Trabajamos quizás en ese escenario, pero... No siempre las personas van a recibir nuestras acciones de un escenario ideal. Puede que una persona que justo vio nuestro anuncio haya estado en un muy mal momento y nuestra marca se haya percibido de manera negativa. Todos estos comportamientos, todos estos hábitos y situaciones generan o un impacto positivo o un impacto negativo. Entonces, esta influencia, ¿no? De influenciar todos los estímulos que existen a nivel interno de las personas y en su entorno, a nivel externo, influyen en la percepción de lo que nosotros queremos dar. Séptimo, tenemos la temporalidad. El neuromarketing siempre maneja algo en, en tiempos, ¿no? en tiempos específicos. Aquí se debe estar enmarcado en un tiempo. Es decir, todo debe ser eh, muy marcado en aquí inicia, aquí termina. ¿Por qué? Porque la percepción de los humanos, la percepción de las personas cambia repentinamente. Un ejemplo. Todos tenemos un amigo o una amiga que está muy bien y de algún momento a otro, por algo muy sencillo, todo puede estar mal. En alguna fiesta, eh, en, en, el, en, en algún almuerzo, eh, siempre hay estos estos elementos, estas, estos de estímulos que pueden influir, ¿no? A que sea algo bueno o que sea algo malo. Entonces, la temporalidad trata de qué? De que sea medible solo en este segmento. De aquí para acá no nos importa, de aquí para acá tampoco nos importa. ¿Por qué? Porque la percepción de las personas cambia. Obviamente, esto no se va a poder controlar, pero por cuestiones de medición y por cuestiones de evaluación de nuestras estrategias, es necesario y, bueno, sumamente importante que nosotros definamos este tiempo. ¿Qué tiempo nos vamos a tomar para medir la estrategia de neuromarketing que nosotros vamos a aplicar? ¿Ok? Un ejemplo súper claro de cómo las personas cambian en el fútbol. Las personas que les gusta el fútbol, les gustan los deportes, todo puede estar perfecto y de algún momento hubo un gol, alguna falta, alguna expulsión, eh, no sé, algún error de algún jugador, todo se cambia. Deja de ser un momento bonito a ser un momento súper feo. Cuando nosotros vemos fútbol o vemos algo que nos gusta, generalmente en deportes, eh, siempre estamos oscilando no entre felicidad, tristeza, iras, tenemos muchos cambios muchas emociones que se encuentran ahí. El neuromarketing trata de captar todas estas emociones dentro de un tiempo. O octavo, tenemos la causalidad de causas. Es decir, entiende que cualquier reacción de una persona es casual y no casual, lo que les había dicho, ¿no? Este ejemplo de los deportes. Así que llega al fondo para conocer el impulso primigenio, es decir, el impulso, el, el primer impulso, el origen del impulso eh, ante nuestras acciones del marketing. ¿Ok? No tenemos la precisión. Como les había dicho, en el enfoque, en el quinto, tenemos el enfoque. Tiene que ser algo específico. Va de la mano con la precisión. Al usar técnicas de la neurociencia es, es preciso en sus resultados. Es decir, no podemos abarcar eh, resultados en el neuromarketing que te digan eh, dentro de este rango se están dando nuestros, eh, nuestro resultado. O dentro de este rango nos fue más o menos bien. No. El neuromarketing te dice: en esta segmentación del mercado nos fue muy bien, y en esta segment otra segmentación nos fue más o menos. ¿Por qué? Los resultados no están eh, imprecisos, no están abiertos, no dan a que tú los puedas interpretar. Son precisos dentro de distintos grupos. Eso sí, que es muy distinto. Y décimo, la predicción. Esto es algo muy importante que muchas personas quizás lo omiten o se olvidan de mencionar. El neuromarketing te ayuda a prever situaciones, te ayuda a prever escenarios que, que se podrían dar dentro del mercado. Aquí mismo dice que el neuromarketing se busca anticiparse, prever escenarios, como dije, hacer pronósticos de comportamiento, es decir, cómo las personas se van a comportar. Ahora, lo que se está hablando mucho en este año 2022. Eh, todo el mundo está haciendo eh, acciones, está llevando campañas de marketing, de, de distintos, distintos tipos de marketing, ¿no? Eh, en relación al mundial. Porque es un evento cada cuatro años, es un evento muy esperado, es un evento súper grande en el que, eh, gracias a Dios, estamos clasificados en mundial. Y para nosotros se puede hacer demasiadas campañas. La creatividad en relación al mundial, a este concepto del mundial, es sumamente inmenso. Entonces, ¿nosotros cómo predecimos? Predecimos que la gente va a querer ver el Mundial. Predecimos que la gente va a estar más emocionada. Predecimos que va a haber un mayor consumo quizás de alcohol. Predecimos que va a haber un mayor consumo quizás en aplicaciones, en uso frecuente de lo que es aplicaciones de delivery. Eh, ¿Por qué? Porque los partidos, ¿en qué horario son? ¿Cuáles son las situaciones? ¿Se van a hacer partidos que se van a ver en familia? ¿Son partidos que se van a ver... Eh, con amigos eh, son partidos para ver dentro o fuera de casa preveemos esos escenarios y nosotros tomamos las acciones pertinentes para poner nuestra marca dentro de el mercado para posicionarlo quizás de afianzarlo quizás aumentar el nivel de tráfico en redes quizás eh, aumentar el, el nivel de consumo en punto de venta etcétera 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 hay muchas demasiadas acciones que se pueden dar y el número marketing a nosotros nos ayuda a prever, a anticiparnos a esos escenarios o posibles escenarios, mejor dicho, que pueden haber en un futuro. Como en el caso que les dije del mundial. Ahora, ¿de qué es capaz el neuromarketing? El neuromarketing es capaz de muchísimas cosas, pero aquí les traigo cuatro, que son las generales. Primero, de captar la atención del cliente a través de un anuncio o de alguna acción comercial. Segundo, transmitir una emoción durante el anuncio. Y tercero, mostrar el producto en el momento adecuado. ¿Ok? En el anuncio, ahora, eh, yo me alegro de saber que aquí en Ecuador se están haciendo comerciales donde no simplemente te muestran y te dicen: Mira, tu celular, tienes que comprarlo porque te da estos beneficios. No, te cuentan una historia. Te hablan de otras cosas que terminan relacionadas quizás a un celular o a otro producto. Es diferente. Te muestran el producto en el momento adecuado. No te lo muestran en un inicio. Puede que ese sea el momento adecuado, pero o quizás al final, o quizás en la mitad, o quizás nunca te lo muestran. Y solo te muestran la marca. Te captan de una manera muy interesante. Si es que captaron tu atención, o bueno, nuestra atención, nosotros que estamos dentro del marketing, entendemos todos estos estímulos que hay, entendemos las acciones que las marcas hacen. Para que nos, nos capte nuestra atención, debe ser mucho más creativo, debe ser mucho más interesante. Y nosotros podemos ver eso, ¿no? Primero capta nuestra atención, quizás con algún sonido, algo visual, algo. Nos transmite una emoción. Si no nos transmiten nada, ese anuncio se perdió. O simplemente le cambiamos de canal, o simplemente nos fuimos de otro lado, nos alejamos de la televisión, del celular, de la radio, de lo que sea. Nos muestran el producto en un momento específico y al final qué es lo que hacen. El neuromarketing deja el producto en el imaginario colectivo o en el top of mind. Me hubiera gustado que estén algunos eh, estudiantes para hacer este ejercicio. Siempre me encanta hacerlo. Decir, eh, ¿cuál es la marca más vendida en el Ecuador? Tienes tres segundos para responder. Piénsalo. En tu casa, mientras estás viendo este video, ¿cuál es la marca que más se vende en Ecuador? 3, 2, 1, esa es el top of mind que tú tienes. ¿Ok? Ese posicionamiento en el top of mind es sumamente importante dentro del neuromarketing. ¿Por qué? Porque quizás nosotros prefiramos ciertas marcas que no concuerdan con el top of mind que nosotros tenemos. Lo que nosotros preferimos no siempre está en, en nuestro primer pensamiento. O quizás sí, pero no siempre pasa. El neuromarketing nos ayuda a que esos gustos, esas marcas que quizás nosotros preferimos, cambien. Estoy seguro que la mayoría de personas habrá dicho eh, marcas como quizás Coca-Cola, puede ser que sea el número uno, quizás un KFC, quizás un McDonald's. Eh, Quizás un Chevrolet, puede que ahora sea Kia, que está rompiéndolo en el mercado ecuatoriano. Eh, ¿Cuál podría ser? Quizás Lasani, no lo sabemos. Marcas muy, muy, muy conocidas, marcas gigantes, pero quizás nosotros no, no consumimos. Puede que nosotros tengamos un, un carro Chevrolet y nuestro primer pensamiento sea Kia. ¿Ok? El neuromarketing trata de que ese top of mind, esa percepción, puede ir cambiando también, ¿no? Dejar el producto en el imaginario colectivo. O irlo ranqueando dentro de nuestra percepción. Ahora, algo muy sencillo. Eh, muy visual, mejor dicho. No sencillo, perdón. El neuromarketing se divide en las dos partes del cerebro, ¿no? Lo dividimos en dos como meterle un hachazo. Tenemos el el lado izquierdo tenemos eh, todo lo que es la parte lógica y en el lado derecho tenemos todo lo que es la parte emocional. En el lado izquierdo tenemos elementos como el dinero, objetivos, lógica, ciencia, crecimiento, patrones de comportamiento o patrones de deducción. En el lado derecho tenemos las emociones, ideas, eh, tenemos el ánimo, imágenes, colores sonido, estímulos que nos generan algo. No es mucho de pensar, sino más de actuar. Ahora, el neuromarketing en estos, estas dos partes, ¿no? Es, es, es chévere eh, poder nosotros hacer quizás algún test. Por ahí tengo algún link, si es que eh, por eso hay que hacerlo en, me gustaría hacerlo en vivo con algunos estudiantes eh, para saber nuestro, nuestro proceso de aprendizaje que es lo que nosotros preferimos. Va de la mano relacionada con el neuromarketing. Eh, por los tipos de neuromarketing que hay, que les voy a mostrar a continuación. Ahora, es importante entender cómo funciona el cerebro. Eso lo vamos a ver en las siguientes clases. El lado izquierdo es muy lógico. Puede que haya personas que tengan un 80-20 o un 60-40, por dar ejemplos. Personas que son muy lógicas, pero no muy emocionales. Eso no quiere decir que sean personas frías, que sean personas que nada les conmueve, sino que un mayor porcentaje lo usan para pensar, para analizar, para deducir, para inducir ciertas cosas, y hay otras personas que quizás se dejan llevar mucho por la parte emocional, y cuando las emociones ganan, quizás no pueden pensar muy bien, no pueden tener un panorama muy claro. ¿Ok? La historia del neuromarketing es el secreto mejor guardado, que yo te lo presento ahora. En los años 70 Paul Ekman y sus colegas realizan extensos estudios sobre las expresiones faciales humanas. Paul Ekman fue un psicólogo, bueno, es un psicólogo, perdón, es un psicólogo estadounidense, eh, pionero en el estudio de las emociones y su expresión facial como tal. En el 2000 por primera vez en Google se busca el término neuromarketing. En el 2002 Al Smith acuña el término neuromarketing, en, es decir, empieza ya a tratar de darle algún sentido, alguna definición en el 2003, un crecimiento súper rápido. Forbes, esta revista súper famosa, le dedica una portada en busca del botón comprar. En el 2003, ahora el botón comprar es algo sumamente básico para poder tener un e-commerce o para tener una página dentro de un negocio. En el 2004, algo que a mí me encanta: The Pepsi Challenge. ¿Qué pasa en el 2004? Se crea este evento que te lo voy a comentar en la siguiente diapositiva. Y en el 2012 nace la Asociación de Neuromarketing, Science and Business. Es decir, la asociación que habla y que trata y trabaja en torno a todo el neuromarketing recién lleva 10 años. O va a cumplir 10 años. Esto no es tan viejo, pero tampoco es tan nuevo. Ahora sí, el Pepsi Challenge. ¿Qué pasó en el Pepsi Challenge? En 1983 Pepsi lanza esta campaña. Eh... Alentando a las personas a que puedan tener o puedan enfrentarse al Pepsi Challenge con este hashtag, ¿no? Take the Pepsi Challenge, para que en plazas, centros comerciales, lugares públicos, lugares donde hay mucha afluencia de gente, puedan ir sentarse y una persona que era un agente de Pepsi les ponía una, eh, les, les ponía una, cubría, mejor dicho, una caja o un panel, les cubría las botellas y en dos vasos... Eh, de vidrio, dos vasos transparentes, te servía Coca-Cola y Pepsi. Las personas que tomaban este challenge probaban y decían cuáles gustaba más. Izquierda, derecha, todo bien, y elegían. Cuando ellos elegían, se levantaba y se dieron cuenta que más del 67, 68, 68% de los estadounidenses preferían Pepsi. Ustedes saben que en Estados Unidos, o bueno si no saben te lo comunico, en Estados Unidos existe la, la publicidad destructiva, es totalmente permitida y las mayores broncas que se ha habido, digo broncas porque ha terminado en problemas legales inclusive, son acciones comerciales de Pepsi contra Coca-Cola y viceversa, acciones entre Samsung y Apple y viceversa. Pero Pepsi y Coca-Cola creo que es uno de los mayores enfrentamientos de toda la historia. También existe McDonald's contra Burger King, entre otros más. Ahora, en el Pepsi Challenge, ¿qué pasó? Fue la primera vez que se hizo un neuromarketing. ¿Por qué? Porque la gente no veía qué estaba tomando. Sabía que estaba tomando dos colas negras. Algunos podían deducir que sería Coca-Cola Pepsi, pero el probar es ese, esa acción de probar, de degustar algo. Fue una de las primeras versiones de neuromarketing en 1983. ¿Y qué pasó en 1985? ¿Qué pasaba con las personas que de de decidían tomar Coca-Cola? Pues aunque no lo creas, Pepsi entregaba botones. Era muy. Estaba de moda ponerse en los años 80 aquí botones que sean llamativos y decían: uh, I take Cook eh, in the at the Pepsi Challenge. Yo eh, decidí Coca-Cola o yo me incliné por Coca-Cola en el Pepsi Challenge. Ellos te entregaban, Pepsi mismo te entregaba ese botón y a los que decidían el Pepsi Challenge les daba un, un botón un poco más grande que decía yo tomé el Pepsi Challenge. ¿Qué pasó en 1985? ¿Qué pasó con Coca-Cola? Pues nada más ni nada menos que en el 85, dos años después de que casi Pepsi le gana la batalla y le lleva a la quiebra eh, a nivel de, de imagen, Coca-Cola decide cambiar en 1985 la fórmula. De su receta. Y esa fórmula es la que ahora nosotros conocemos. En el 85 hubo este cambio. Así de grande fue esta campaña. Vamos eh, con los tipos de neuromarketing: visual, auditivo y kinestésico. Visual, todo lo que nosotros podemos ver. Eh, dentro de lo visual, un ejemplo muy claro que todo el mundo lo hace es eh, cambiar los precios. Porque es diferente decir 99 centavos a un dólar porque es diferente decir 4,99 a 5 dólares. ¿Por qué? Porque el primer número que nosotros vemos, ustedes han, han podido ver, ¿no? Es súper grande y los centavos son súper pequeños. Es diferente pensar que, no sé, eh, una promoción de, de un asadero de pollos. En el uno cuesta 19.99 y en el otro cuesta quizás 20 dólares. Pero nosotros vemos el 19 nomás, no el 20. Es mucho más satisfactorio. Te da una idea de que es mucho más barato, aunque no te fijes en los centavos. En su inicio, cuando esto recién empezó, fue un boom total. Y destruyó el mercado de una manera impresionante todas las empresas que hacían esto. Ahora es algo muy común. Y aunque no lo creas, sigue teniendo buenos resultados. Porque las personas que tienen súper prisa al momento de realizar alguna acción comercial ven el número más bajo. No ven ni los centavos. A pesar de que ellos saben que hay esos centavos, la situación te obliga a que veas el número más bajo y compras. Y quizás solo te estás ahorrando un dólar por un producto de no tan buena calidad. Pero estás comprando. Es decir, sirve. ¿Ok? Los tipos de neuromarketing. Aquí te lo deja en imagen visual. Eh, perdón, me, me, me faltaba. Perdón, me adelanté. Es que esta parte visual es sumamente increíble. Parte auditiva, todo lo que son sonidos, música. Eh, cuando tú entras a una tienda, en algún centro comercial, escuchas la música que hay. Lamentablemente aquí en Ecuador, no sé por qué, pero muchas tiendas cambian su música en torno al gusto del administrador, del gerente o de los empleados. Y no debería ser así. Existen playlists creadas de manera muy consciente para cada, para cada empresa, para cada local. Te voy a poner un ejemplo. Vans, estos zapatos de skate o Converse. Ellos usan música en sus inicios, en, usaban música únicamente de lo que es punk. O géneros como el ska, que ya no existen. Eh, pero todo está donde skate, ¿no? En Estados Unidos sí se maneja así. Eh, justo eh, entré a una tienda de vans la semana pasada y estaba recordando una tienda de vans en Estados Unidos. La tienda de vans de Estados Unidos todo el ambiente, el olor, lo que tú percibes, lo que escuchas es muy skater, es muy puntero. Pero aquí entras a una tienda vans y escuchas reggaetón. ¿Por qué? Primero puede ser por la parte geográfica, por los gustos dentro del mercado sectorial en el que estás, la locación en la que estás. Pero también es por cultura. <laughs> Obviamente, el skate, eh, toda la cultura de skate de Estados Unidos. Toda la música que se escucha en Estados Unidos quizás no tenga el mismo pega acá. Ahora, en la parte auditiva que hay. No sé si es que han ido. Y si es que no, pues hagan la prueba. Ojalá lo estén haciendo bien. Tenis es una de las marcas que hace muy bien todo este neuromarketing auditivo. Eh, Supermaxi también lo hace muy bien. Cuando hay mucha gente, la música es muy rápida para que la gente se vaya rápido. Te ponen música con beats rápidos, con tempos rápidos, para que tú camines más rápido, veas las cosas más rápido, inconscientemente y te vayas, para que no se vea tanta aglomeración y que la experiencia del usuario pueda ser mejor. Y cuando hay poca gente, es música lenta, para que tú camines lento, veas las cosas, compres más inclusive. Quizás cosas que no necesitas, pero que te gustan, lo haces más lento, entonces se va cambiando. Ellos manejan muy bien, muy bien esta música, muy bien los sonidos, lo hacen muy bien. Y la parte kinestésica es todo, absolutamente todo, todos los otros sentidos: olfativo, qué bien que huele, tenis huele medio a vainilla, esta, esta, estas tiendas huelen a vainilla, tienen un olor especial. Hay empresas que, se, que es, únicamente se enfocan en hacer los perfumes para cada tienda. Y no la tienda de tenis en, en, en Guayaquil va a oler diferente a la tenis de Ambato. No, todas tienen el mismo olor. Es algo muy característico. en al final es una como, llega a ser parte de una cultura de cada marca. El kinestésico es esto: el tacto, cómo se sienten las cosas, cómo se sienten los productos. Eh, cómo se siente todo lo que vaya a tocar, las estanterías, todo. Eh, cómo huelen las cosas. En otros mercados, obviamente, en zapatos, ¿cómo saben las cosas? Mm, el sabor. ¿Ok? Eso también es neuromarketing. Ahora, aquí te dejo ahora sí una imagen visual. Perdón por adelantarme antes. En la parte de abajo tenemos la imagen visual de cómo se hace. Obviamente, las hamburguesas cuando te las entregas no son así. No se hace así. Pero marketing visual nos ayuda a querer eso, a pesar de que pagamos y no nos entregan eso. Ah, perdón, me salté. A la izquierda, en la parte de acá, tenemos todo lo que es del kinestésico. ¿Qué tal huelen las frutas? ¿Cómo se siente la corteza de las frutas? Y en la parte de la derecha, superior, el sonido de la latita, ¿no? De Coca-Cola. Ese... Tss. Ya tú lo abres, ni siquiera acabas de abrir la lata y estás saboreando. Te hace salivar de ya desear la Coca-Cola o la cola, el refresco que tú prefieras. Ese sonido, tss, inclusive, se calcula. <laughs> Ese sonido se calcula por la presión que tiene cada lata y cuánto debería durar. Ese sonido es sumamente importante. Si te das cuenta, distintos refrescos, y si es que no, pues te invito a que lo hagas. Toma distintos refrescos de distintas marcas, no que sea Coca-Cola Fanta, no, sino que sea un, un Coca-Cola Pepsi, un Coca-Cola tropical, que ahora está sacando latas también. Son distintas marcas, ¿no? Coca Cola hace esto para todas sus marcas, es decir, Sprite, Fanta, Fioravanti, Coca-Cola, etcétera abre las dos al mismo tiempo y te vas a dar cuenta que son diferentes. Eso es el neuromarketing. Neuromarketing kinestésico. Te dejo tres datos súper interesantes. Solo el 1% de las personas son kinestésicas. La, el resto, el 99%, o es pues visual o es auditivo. Segundo, estimula todos los sentidos del organismo, como les había dicho, los otros faltantes. Ya tenemos el visual, el auditivo, ¿qué nos falta? El olfativo, mmm, el degustar gustar y el tacto. ¿Qué tal se sienten las cosas? Y tercero, permite crear e interferir varias sensaciones al mismo tiempo, como el ejemplo de la fruta. Estoy sintiendo la corteza y estoy oliéndola. Quizás le puedo masticar, le puedo dar un bocado a una manzana y ya cumplo con los tres sentidos. Eso es el kinestésico. Otros tipos de marketing, el neuromarketing emocional, únicamente basado en las emociones. El rey del marketing emocional, Coca-Cola, obviamente. ¿Por qué? ¿Por qué te vende felicidad? Coca-Cola no te vende colas, te vende felicidad. Aquí está, de hecho, el taste the feeling, prueba el sentimiento. O sea, todo es muy emocional. Y el neuromarketing de historias. El gran gurú del marketing, Seth Golding, dijo: Los buenos vendedores son los que cuentan historias. Esta es una frase que quizás hayas escuchado, pero es verdad. Te venden una historia detrás. ¿Quién hace este marketing de historias? Wittig, por ejemplo, que te dice. Tenemos el agua que viene del glaciar, del cotopaxi, bla, 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 bla. Toda esa historia te la venden y tú compras por eso. ¿Qué otra marca te vende historias? KFC. Desde tal año, el coronel Sanders, que era un viejito que no hizo absolutamente nada en su vida, logró crear una receta que revolucionó el mercado. Es una historia y compras por ello. Ok, campo de acción del neuromarketing. Estamos terminando muchachos. Campo de acción del neuromarketing. ¿Dónde crees que el neuromarketing se puede implementar? ¿Dónde será? ¿Qué mercados el neuromarketing puede tener injerencia? ¿En qué mercados el neuromarketing puede tener presencia? Piénsalo por un momento. El neuromarketing. Auditivo, visual, kinestésico. ¿Qué mercados puede tener? En pocas palabras, yo, en lo personal, mi perspectiva, te diría casi todos, por no decir todos, casi, casi todos. Me gustaría saber en qué mercados, eh, en qué tipo de empresas, de emprendimientos, negocios ustedes eh, se desenvuelven. Me encantaría para poder darles ejemplos más específicos y para que puedan hacer sus tareas también eh, en pro de... De, de, de sus negocios, de sus empresas. ¿Por qué? A mí no me gusta poner eh, tareas, ni deberes, ni acciones que simplemente son ejercicios académicos. A mí no me gusta eso. A mí me gusta poder darles a ustedes algo que puedan trabajar con su empresa, con su negocio, su emprendimiento, etcétera, y que puedan trabajarlo y posteriormente, cuando se acabe la materia, se acabe la carrera, ustedes puedan recordar esto y puedan realmente aplicarlo. No que se quede en un trabajo que se hizo para el instituto, no, que ustedes puedan aplicar. Eso creo yo que es lo más importante. Campo de acción de neuromarketing, todos o, bueno, casi todos. Pero hay algunos ejemplos. Tenemos el arte, la arquitectura, tenemos la publicidad, el comercio y la política, lo que es la compra, las transacciones comerciales dentro del punto de venta, el diseño industrial, diseño gráfico en general. Tenemos el entretenimiento. Tenemos absolutamente casi todo. Venta de. Eh, de servicios, eh, incluso, en, yo te lo puedo decir, dentro de una fundidora de metales, existe el neuromarketing. ¿Cómo se siente el metal? Es una locura. ¿Qué tanto le pules? El metal huele. Es una locura. ¿Cómo neuromarketing uso en un nivel industrial? Pues sí hay cómo hacerlo. Campo de acción del neuromarketing, prácticamente todo. Te dejo otro dato, me olvidé de comentártelo. Eh, aparte de toda la parte académica que yo tengo de ser profesor, de ser director de comunicación y marketing, también fui locutor de una radio durante siete años y medio y actualmente trabajo en el mundo del entretenimiento también. Trabajo con algunas bandas, con algunos artistas, me cargo de la producción técnica de ellos. El otro lado. Pero ¿por qué me cuentas esto? Te estarás preguntando. Pues porque todo el conocimiento de marketing que yo tengo lo uso dentro de este otro trabajo que yo tengo, que es la producción técnica de eventos, de artistas. ¿Qué tiene que ver? Pues muchísimas cosas. El tono de voz que yo te estoy mostrando, cómo tengo yo limpias las cosas, cómo puede oler quizás un escenario, todas estas cosas del neuromarketing yo los aplico. Marketing en general, negociaciones. Tratos a las personas, incluso uso relaciones públicas porque también las estudié, pero todo esto entra. ¿Ok? El neuromarketing es algo que siempre está presente, pero quizás nosotros no lo vemos. Yo creo que sería súper irritable si es que yo te empiezo a dar clases con una voz así. Te empiezo a dar clases, explicarte las cosas con una voz súper chillona. Va a ser súper complicado que yo pueda captar tu atención porque no va a ser agradable a tu oído. Eso incluso es del neuromarketing. Yo trato de hablar de la mejor manera que sea hasta llamativa. No busco venderte nada, <laughs> solo busco que puedas ponerme atención a todo lo que te estoy enseñando. Ahora hazlo a tu negocio. ¿Cómo lo vendes? Cuando tú vas a comprar... No sé, a la tienda. ¿Cómo te gusta que te atiendan? Ah, no, la vecina, que le ayudo. Ah, ¿qué quiere? Apesta, quizás da a fruta podrida, quizás por ahí hubo un perro cerca. Toda esa experiencia del usuario se va y es horrible. En neuromarketing, en esa tienda de barrio, es horrible. O te gusta llegar y te, que te digan, vecino, vecina, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Y qué le puedo servir? Y huele huele bien lo que tocas está fresco huele bien huele fresco está limpio puedo ver que todo está bien las estanterías están en orden ese neuromarketing te hace puede es muy probable que donde tú vives haya dos tiendas si no es de una nada de otra muy cercanas cuál tienda vende más en nuestra en nuestra cotidianidad qué tienda vende más y por qué vende más Neuromarketing. <laughs> Situación actual del neuromarketing. esto terminamos 18 horas con 57 minutos. Situación actual del neuromarketing. Lamentablemente te pido perdón por no haber encontrado una imagen más actualizada, pero esta es la que yo encontré. Esta imagen es del 2018, cuando la... Perdón, 2000... Sí, 2018, pues el análisis se hizo en el 2017. Es el interés hacia el neuromarketing en los países de Latinoamérica. Primero está Brasil, obviamente, por la cantidad de empresas, la cantidad de población que tienen. Era obvio que iba a estar Brasil, México, Colombia, Argentina, los países más grandes, ¿no? Y de hecho están Brasil con el 26.40, México con el 25.57, Colombia con el 12.10 y ojo, Ecuador con el 10.45. Sé que ahora la tabla cambió. Perú sigue estando, perdón, Ecuador sigue estando en el top 5. Argentina ha hecho el neuromarketing de una manera impresionante. Pero este crecimiento es súper importante. ¿Por qué? Porque el neuromarketing toma mucha más fuerza. La situación de la actual del neuromarketing, otra, siempre se está actualizando, valga la redundancia. El neuromarketing siempre está evolucionando. Porque mientras más personas empiezan a, a tomar acciones de neuromarketing, les obliga a las que ya hicieron o a las que no tienen a mejorar o a crearlo necesariamente. El neuromarketing es algo que siempre va a estar. ¿Por qué? Porque va relacionado a los estímulos humanos. y Los humanos siempre van a estar. Y posteriormente también va la experiencia del usuario. Que yo les voy a hablar algo que es algo en lo que me enfoco, ¿no? A mí me encanta enfocarme y he hecho que todo mi trabajo vaya a la experiencia del usuario. Veo que en en sus eh, materiales dentro de la plataforma. No tienen mucho, pero yo les voy a enseñar. Voy a intentar ir rápido con toda la materia, que sea clara, para la final, en la quinta clase, poder hablar un poco, perdón, hablar un poco de lo que es la experiencia del usuario y darte algunos tips, algunos consejos que a mí me han servido y que aprendí en la maestría y que apliqué posterior a la maestría. Y algunas cosas también que aprendí en Estados Unidos cuando estuve allá. Entonces... La experiencia del usuario es sumamente importante y el neuromarketing. <laughs> el neuromarketing va muy de la mano. Ok, muchachos, muchas gracias por su atención. 19 horas. Este, ha sido un gusto. Eh, espero que puedan hacer las tareas eh, de la mejor manera. Estaré súper, bueno, de hecho, ya estoy súper ansioso de poder leerles, poder escucharles. Me insisto, me hubiera encantado poder estar con ustedes aquí. Sé que es un poco complicado por el horario, me lo habían dicho antes, pero bueno, es el horario en el que, en que les puedo dar a clases. Espero que se encuentren muy bien y nos estaremos viendo en la siguiente clase, que es, si mal no recuerdo, el día de mañana. Eso, y pues, eh, si tienen alguna pregunta, lo que sea, cuando vean este video, háganmelo saber, que yo insisto, estaré encantadísimo de poder responderles. ¿Ok? Que tengan una gran semana. Chau, chau.